Bien, amigos, ahora sí, ya nos metemos a lo que será la segunda entrevista de la tarde. Y él es el señor Sebastián Tobar de Cigarrillos Electrónicos Steam Laf. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de estar por acá. Cuéntame, Sebastián, ¿cómo sí se inicia Steam? Bueno, la verdad es que es una de las tiendas más antiguas que hay de cigarrillos electrónicos. Somos en verdad la segunda tienda más antigua, tenemos más de 5 años de experiencia en el rubro. Se inicia más que todo porque yo era una persona que fumaba bastante. Yo fumaba alrededor de 2 cajetillas diarias, días de semana. Y fines de semana ya ni siquiera contaba, ¿no? O sea, ya nos íbamos probablemente a 3 cajetillas diarias o más, ¿no? Diarias. Sí, en el año 2011 yo me compré un cigarrillo electrónico, pero esos chiquititos que parecían un cigarrillo de Ah, verdad. esos blanquitos, Sí, la verdad delgados. que me compré uno de esos y mi experiencia fue muy mala, ¿eh? Lo probé y de verdad literalmente a los 2 días ya estaba en el tacho de basura el cigarro y dije, no, ni más. ¿Y por qué? ¿Por qué fue la experiencia mala? Mira, no estaban bien hechos en ese entonces todavía, ¿no? O sea, los sabores eran muy limitados, o sea, te limitaban a un tabaco y mentol. La nicotina era muy fuerte, no tenías distintas graduaciones que tú le podías colocar, ¿no? Que se acorde a, digamos, a cada persona, ¿no? Y los equipos también eran bastante limitados, no se salía mucho el líquido a la hora que uno aspiraba. No, no era una experiencia muy agradable, ¿no? No era como fumar un cigarrillo. No, o sea, la forma la tenía, pero solamente ahí, ¿no? La sensación de golpe sí podía ser que era parecida, pero la verdad es que dejaba mucho que desear el producto, ¿no? Se le malograba muy rápido, ¿no? No, no, no eran de verdad unos productos de calidad, ¿no? Luego, a raíz de una lesión que yo tuve alrededor de 3 años después, no, 2 años después, era un verano y yo estaba recién operado. Entonces, ya era bastante más complicado seguir fumándome 2 cajetillas diarias echado en la cama. Claro. En verano, todavía con calor, y dije, no, esto está muy mal. Entonces ahí fue, y ya había probado un nuevo modelo de cigarro electrónico en alguna reunión por ahí, de algún amigo, ¿no? Y me pareció súper bueno, ¿no? Entonces fue una cosa que, es más, me vino a visitar justo el amigo que me había dado de probar el equipo cuando yo estaba en cama, digamos, ¿no? Y me dejó el equipo todo el día, porque venían en packs de dos, ¿no? Entonces me deja el equipo todo el día y ese día, sin querer queriendo, solamente fumé 5 cigarros de los 40 que me fumaba al día. Wow. Y sin presionarme, simplemente teniéndolo ahí, que eso en verdad era lo básico para mí, ¿no? O sea, es bien difícil, o sea, la adicción a la nicotina es muy, muy poderosa, ¿no? Sí, es una Una adicción adicción. bien complicada. No sé, una de las adicciones más comunes que hay Sí, en el y es una de las más mundo. fuertes, Claro. ¿no? Entonces me quedé todo ese día con el equipo, como te digo, solamente llegué a fumar 5 cigarros y al día siguiente automáticamente me fui a comprar uno. Me averigüé dónde lo había comprado porque en ese entonces no había muchas tiendas del rubro, solamente había una en verdad. Es más, era una en la que hacías cola para comprar, porque no habían más, ¿no? Entonces me compré mi cigarro y a los 2 meses automáticamente ya había dejado de fumar sin ponerme presión, que eso es lo ideal, digamos, por lo menos lo que yo recomiendo hoy en mi experiencia de 5 años con la tienda. A raíz de que a los 2 meses dejé de fumar, dije, de verdad que este producto sirve. O sea, yo fumo desde bien corta edad. O sea, prácticamente tuve 14 años de fumador, de los cuales por lo menos 10 años fueron fumador fuerte, ¿no? Entonces, que digamos, sin mucha dificultad o sin. O sea, de hecho hubo un tema de compromiso, ¿no? De mi parte, Claro. pero digamos que no me costó mucho, ¿no? Salvo, o sea, para otras veces que yo había dicho, ya voy a dejar de fumar, y me duraba un día y al día siguiente me estaba fumando hasta más, ¿no? Pero en este caso sí, como te digo, me sirvió. En 2 meses logré dejar de fumar sin ponerme la presión. Y dije, este producto de verdad sirve. Entonces cambié el giro de negocio porque ya estaba en otra cosa completamente distinta. Y dije, vamos a meternos de lleno en cigarros electrónicos. Empezamos a averiguar, creamos la empresa y empezamos a importar. O sea, esto se inicia tras una adicción que tenías tú. Sí. Y dime, o sea, estos cigarrillos electrónicos, o sea, ayudan a dejar de fumar. O Sí, sea, completamente. tú Yo ya lo no digo por fumas experiencia, nada. no, yo lo digo por experiencia propia. O sea, es de verdad que es un producto que sí te sirve a Y la gran dime, mayoría de personas. qué contienen estos cigarrillos electrónicos? Mira, los equipos, o sea, hay que separarlo en dos, ¿no? Tienes el tema de los líquidos, que son los Ya. líquidos con los cuales rellenamos los cigarros, y tienes el tema de los equipos, ¿no? Los equipos hay para distintos, también digamos, para distinto tipo de consumidor, Es el ¿no? tuyo que me Es el dices. mío, sí. ¿Cómo se utiliza? A ver, utilízalo. Bueno, el equipo tiene dos partes, ¿no? Tiene un tanquecito Okay. y tiene digamos, la parte en la que va la batería y donde nosotros regulamos la potencia que le vamos a enviar a este tanquecito.
No, hay equipos mucho más simples, esto es un poquito más complejo, ¿no? Que tiene la regulación de potencia acá. ¿No? Entonces simplemente nosotros regulamos una potencia en la cual queremos mantener, en la cual digamos la cantidad de vapor que produce es la ideal para cada persona, ¿no? Apretamos el botón, aspiramos y estamos botando el vapor. ¿Y qué contiene? ¿Qué es ese vapor que tú lo que respiras? A ver. Mucha gente se confunde con que es vapor de agua y eso es totalmente falso, no es un vapor de agua. ¿No? Es un vapor, pero es un vapor de normalmente los componentes que se usan para la fabricación de líquidos son propilenglicol, que es un alcohol que se usa también en, hasta en productos de alimenticios, glicerina vegetal, que también es un producto que se usa hasta en pastelería bastante. Sí, claro. La nicotina, que es opcional, ¿no? Y la esencia, que es lo que le da el sabor, ¿no? Que son esencias especiales para preparar los líquidos. No, no se puede usar una esencia de pastelería, digamos, preparar un líquido. Por el tema de los componentes químicos que tiene para que pueda ser, digamos, mejor vaporizada. ¿Eso no es dañino? Mira, de todas maneras, algún daño hace, pero es muchísimo menos dañino que un cigarro normal. O sea, los estudios que tenemos nosotros, que se hicieron en el Reino Unido por el Colegio Médico Británico, que son, digamos, los más fuertes hasta ahora, te hablan de 95 a 97% mucho menos daño que lo que te da un cigarrillo, ¿no? El tema pasa más que todo por la combustión. En un cigarrillo normal, el tabaco de por sí no te hace daño, porque es una planta. Claro. O sea, el problema pasa cuando el tabaco cambia la composición química. Claro, y cuando hay la mezcla, ¿no? Y eso pasa cuando lo quemamos. Mm. Al nosotros ponerle fuego, nosotros estamos cambiando la composición química del cigarro, mejor dicho, de la planta, ¿no? Y pasa, pues, y ahí es donde se generan todas estas toxinas que nosotros aspiramos y que echamos en el ambiente. Y que no solamente nos hacen daño al fumador, sino le hacen daño al resto de personas alrededor, ¿no? La diferencia con el cigarrillo electrónico es que aquí no hay esa combustión, no hay nada que se queme. Acá es por temperatura, pero la temperatura estamos hablando al punto simplemente de que cambia de estado físico, no de estado químico, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo que está en ese líquido es lo que nos estamos metiendo al cuerpo. Digamos, es el vapor de glicerina, propilenglicol, el aroma y la nicotina, ¿no? Como único componente igual en ambos cigarros, en el analógico como en el electrónico, está la nicotina. Sí, ¿no? Claro. Hay mucha gente que viene y me dice, oye, quiero empezar sin nicotina. Y yo de verdad le digo, ¿cuánto te fumas al día? Porque en verdad la primera pregunta que yo le hago a una persona que se acerca a la tienda es, ¿cuánto te fumas al día? Me dice, me fumo 20 cigarros diarios, pero quiero empezar sin nicotina. No puedes empezar sin la nicotina. ¿Por qué? Porque es un cambio que, o sea, va a hacer que esto lo botes a la semana, al tacho. Y agarres tu cigarro. Sí, porque no te va a calmar, ¿no? Lo ideal del cigarro electrónico, como tienes muchos niveles distintos de nicotina, incluido el cero, es que vayas bajando de a poco, ¿no? Claro, claro, sí entiendo. Y dime, ¿todos los modelos son similares? Como te digo, todos son para distinto tipo de fumador, digamos, ¿no? Por ejemplo, para fumadores un poco más de edad, que han tenido más tiempo fumando y son más reacios a la tecnología, se buscan equipos que sean un poco más simples, por ejemplo, como este de acá, y que tengan una pitada bastante similar a la que te da el cigarro. Porque como has visto acá, digamos, en el que uso yo, digamos, sí. Boto bastante más vapor. Claro. Y la pitada es distinta. Hay dos tipos de calada en el cigarrillo electrónico, ¿no? ¿Se puede golpear también? Claro. O sea, hay dos tipos de calada. Una que es la golpeada tipo el cigarrillo común, que es boca-pulmón, que primero pasa el humo en la boca, luego lo pasa al pulmón y luego lo botas. Claro. Que esos son, digamos, para equipos más pequeños como este de acá, que ni siquiera se tiene que apretar ningún botón, sino simplemente aspiras. Como si fuese un cigarro, ¿no? Y digamos para equipos más potentes y vapeadores, que es como se le llama el término a las personas que usamos cigarrillos electrónicos más avanzados, ya tenemos otro tipo de equipos un poco más potentes donde la calada es directa al pulmón. Entonces por eso es que podemos también tirar unas bocanadas mucho más amplias de vapor, que digamos eso compensa un poco el nivel de nicotina al cual estamos usando. ¿Por qué? Por ejemplo, en un equipo más chico vamos a usar un poquito más de nicotina para sentir el golpe. En un equipo más grande podemos bajarle bastante el nivel de nicotina porque la cantidad de vapor que aspiramos compensa el golpe de tener menos nicotina. Claro. Y dime, para una persona, un joven que recién está empezando a fumar, ¿cuál le recomendarías tú? Mira, para una persona joven que recién está empezando a fumar, depende ya en cuántos cigarros esté.
¿no? Si me dices, mayormente empiezan pues por dos o tres, de ahí se va haciendo, ¿no? Claro, si me dices que es dos o tres, es más, probablemente hasta le recomendaríamos un líquido, o sea, o con el nivel más bajo de nicotina o sin nicotina, ¿no? Porque es, digamos, más que todo, esa persona todavía ha estado por monería con el sí, tema del cigarro. Así empiezan todos, ¿no? ¿No? La monería. Sí, entonces tratamos de evitar que se vuelvan adictos a la nicotina. Claro. ¿No? O sea, bueno, hay tiendas y hay tiendas, ¿no? Nosotros, como digo, tenemos ya más de 5 años de experiencia con esto, ya hemos visto todo tipo de clientes y, bueno, todo tipo de casos de personas que se fumaban hasta, de verdad, 4 o 5 cajetillas diarias y que en verdad hemos logrado que dejen de fumar, ¿no? Pero bueno, cada caso es distinto. Nosotros tratamos de hacer que de verdad la persona deje de fumar, ¿no? Porque esa es nuestra mejor publicidad. Existen otras tiendas o otros comercios nuevos que han abierto que no se especializan mucho en cigarros electrónicos, pero también te venden los equipos. Entonces la persona que te asesora no tiene el mismo conocimiento que podría tener una tienda especializada en cigarros electrónicos y con 5 años de trayectoria, ¿no? Claro, entonces, definitivamente. Cada quien conoce su rubro, pues, ¿no? Radica mucho el éxito también en tener una buena asesoría, ¿no? Porque a veces puede ser que en una primera, digamos, en un primer diagnóstico de las personas de tienda te podamos asesorar con un equipo que no era el que estabas buscando, ¿no? Pero ya, digamos, conociendo un poco más el tema, porque a veces también las personas es un poco difícil que nos expliquen exactamente por dónde va el tema, sobre todo de tecnología, de qué es lo que están buscando en el equipo, ¿no? Nosotros, bueno, ya con la experiencia sabemos más o menos cuando nos dicen ciertas palabras por dónde ir, pero alguna vez puede fallar, ¿no? La cosa es que en el segundo intento no falles. ¿Y cuánto dura uno de esos equipos? Mira, normalmente depende mucho de las baterías del equipo, porque hay dos tipos de equipos, por ejemplo. Este de acá es de batería integrada, que es como, digamos, como las de los celulares, que no se pueden sacar las baterías. No se pueden sacar. Okay. Entonces, estos de acá te duran dependiendo del número de cargas de la batería. Bueno, usan baterías de litio. Entonces, estas baterías, al igual que las del celular, mientras más veces las cargues, cada vez te van a ir durando menos. Claro, menos, claro. ¿No? Si, digamos, le damos el tiempo de carga que te dice, o sea, no lo dejamos cargando toda la noche. El manual, claro, ¿no? ¿No? Y no nos excedemos en las cargas, te deberían estar durando alrededor de un año, año y medio, hasta 2 años los equipos. Y los de batería interna. Con lo que se gasta el cigarro. Sí, claro. Y ahora con el tema que subió el cigarro también. No, yo sacaba el cálculo y ahorita me estaría gastando alrededor de 900 soles al mes en cigarrillos. Wow, realmente es bastante, sí. No, de verdad, ese tipo de adicciones son muy caras. A ver, vamos a ir con imágenes que nos han traído. Bueno, ese es el logo de la empresa, ahí sí. Vemos un cigarro, pues, ¿no? Un cigarro electrónico. Steamlab, ahí está, ese es el que nos has traído, ¿no? Sí, ese es uno como el que tengo acá. Pero con la bandera peruana. Es mi versión antigua, ese le hicimos ahí un... ¿Para el tema del mundial? Sí, lo decoramos para el mundial. Para el tema del mundial, ahí está. Esos son los líquidos que me claro, estabas comentando. Claro, es una línea americana. ¿Estos líquidos qué contienen? ¿Cómo le digo? Contienen los 4 ingredientes que son propilén glicol. Ah, todo contienen ese líquido. Ah, glicerina vegetal, lo que varía es el aroma, ¿no? El aroma, bueno, la calidad de las bases también es súper importante. Tienes glicerinas y bueno, sobre todo glicerinas que se hacen agua muy rápido con el calor. Entonces eso hace que el líquido no sea bueno. Tienes nicotinas de distintas calidades. Hay nicotina súper barata y hay nicotina súper cara. ¿No? Es muy importante que lo que estemos consumiendo sea de marcas reconocidas, sea de una tienda o por lo menos o por lo menos la persona que te lo esté vendiendo tenga conocimiento y tú sepas, o sea, por lo menos te pueda dar la confianza de que te está dando un producto original, porque también existen muchos productos clonados. Y claro. Ahora el mercado está inundado de producto clonado. Sí. ¿No? Bueno, claro, hay mucho comercio verdad. Informal ahorita de cigarrillos sí, electrónicos. Sí, porque yo he visto así a veces que lo venden en la calle, cigarrillos electrónicos. Sí. Precios bastante accesibles, pero yo también me preguntaba qué tan buenos pueden ser, ¿no? Es exacto. Algo que te estás llevando de todas maneras a la boca, al pulmón. Creo yo que si te vas claro. A meter algo, tiene que ser algo, pues, no sé, algo que tú sabes que va a tener una garantía, claro, ¿no? Exacto. Que alguien que te, como tú que es especialista, que te diga, ¿sabes qué? Esto es así, así, ¿no? ¿No? Otras personas te lo venden y ya. Exacto. ¿No? Ni siquiera te dicen cómo exacto, usarlo. ¿No? Hay tiendas que cambian muy rápido de personal, entonces la persona que te está asesorando es una persona completamente nueva, que no entiende mucho el tema. Nosotros hemos mantenido nuestro personal desde hace años. Entonces son personas, digamos, que ya te saben asesorar, bueno, obviamente incluido a mí, que yo de verdad que estoy atendiendo prácticamente en la tienda horario corrido. ¿No? Y con lo que me dices que tú preguntas antes de venderles el producto, le preguntas cuánto cigarro fuma. Claro, ¿no? Buscamos el producto porque, que de verdad le vaya a servir. Claro, porque tranquilamente tú puedes decir ya... Toma este y ya, ¿no? Claro, o sea, no es cuestión de venderle el más caro o el que más margen me dé, es cuestión de venderle el que de verdad le va a servir.
Porque eso a la larga también me conviene a mí, porque quiere decir que la persona en verdad va a ir, claro, nuevamente, ¿no? Va a regresar, le va a servir y vas a generar un vínculo, ¿no? Sí. No sirve nada una venta de una sola vez, ¿no? Sí, claro. Ahí justo estamos viendo los diversos que tienes. Sí, ese es el Armor Pro, ese es como el que tienes tú ahí adelante. ¿Este? No, el naranjita ese ahí. Sí, esos son unos nuevos equipos. Esos, por ejemplo, son de una batería, y esos son de batería externa, que es lo que te comentaba de las baterías. Ah, ¿no? Sí, justo estamos hablando de baterías. El que yo tengo es de batería integrada, pero también existen los equipos de batería externa, que en verdad son los más comunes, ¿no? La gente más va por el tema de las baterías externas, que son baterías de litio parecidas a una pila normal, digamos, pero tienen las características de seguridad súper altas para que puedan aguantar las temperaturas, para que puedan aguantar la potencia, para que puedan aguantar la resistencia que se coloca acá y no generen accidentes, que eso también es una de las cosas que quería tocar en el programa, ¿no? El tema de seguridad es súper, súper, súper importante. Sí, definitivamente. ¿No? Existen también muchas baterías que son clonadas. O sea, las baterías que necesitan los cigarros electrónicos externas son baterías que tienen que tener un alto índice de seguridad, ¿no? Porque de verdad que sí, o sea, si en algunas noticias ha salido algunos virales que se hacen que dicen que cigarros electrónicos explotan, bueno, la verdad es que es prácticamente nulo que suceda. Pero para que las probabilidades sean nulas, uno tiene que tener un buen cuidado de su equipo, uno tiene que tener un buen cuidado de su batería y tiene que tener productos originales. Claro, ¿no? Es que eso de las baterías es lo mismo, ¿no? Que han hablado de que los celulares, por ejemplo, explotan. Es exactamente igual. No, ambos son baterías de litio. Si en este caso, como son baterías externas que uno pone y saca, digamos, para cargar. Claro, constantemente. Bastante, claro, entonces tienden a digamos, no malograrse, pero digamos que se van deteriorando, se van un poco, deteriorando, ¿no? Sobre, exacto, todo lo que es el empaque, porque estos vienen como con unos wraps, ¿no? Uh-huh. Entonces esos wraps se van raspando, van haciendo que tengas más puntos de conducción fuera de la batería, entonces eso, claro, los hace más peligroso. Normalmente en los videos que nosotros vemos, lo que vuela no es el cigarro, lo que vuela es la batería y la batería sola, ni siquiera puesta en el cigarro. Uh-huh. O sea, hay personas que se ponen las baterías en el bolsillo con las llaves, con monedas, eso hace que la batería haga contacto en el acto. Sí conozco casos acá de personas cercanas, ¿no? Que hicieron eso y sí, las baterías las sentían caliente, ¿no? No llegaron a hacer pero sí se calientan porque están haciendo contacto, entonces hay que tener cuidado, precauciones. Claro, ¿no? Volviendo al tema de que estén bien asesorados, ¿no? O sea, en una tienda de renombre vas a tener esa asesoría que normalmente no te dan. Tú igual cuando vienen tú le dices el modo de uso. Exacto, ¿no? Yo recomiendo siempre también que las baterías externas se carguen en un cargador externo. Hay mucha gente que los carga dentro del equipo. Puede ser al comienzo que, bueno, hicieron un gasto más o menos fuerte porque hicieron comprarse, digamos, el equipo más grande de todos. Y dicen, ya, por el cargador ahorita no la hago, pero en la siguiente semana ya. Pero al final de esa siguiente semana no llega nunca y aparece a los 6 meses la persona y dice, oye, se me malogró algo, o no sé, porque lo cargan adentro del equipo. Entonces, lo ideal de verdad es usar un cargador externo para las baterías. Como te digo, si el wrap lo ven un poquito raspado, es siempre volver a ponerle una cobertura nueva, que cuestan 50 centavos de sol la cobertura nueva de una batería, que no es nada, y no te demoras nada en ponerla tampoco. No, definitivamente este tema de los cigarrillos, sí, hay que ir pues con una persona, claro, indicada que te pueda dar todo esto. Yo no lo conocía, por ejemplo, yo había escuchado de ese tipo de instrumentos, pero solamente había escuchado pues de toma, fúmalo y ya, ¿no? Nunca, claro, había escuchado qué era lo que llevaba adentro o claro, por ejemplo, esto que me estás hablando del tema de las baterías, nunca lo había escuchado y porque no todos te dan esa explicación. Claro, yo con un cliente nuevo normalmente me tomo alrededor de 15 a 20 minutos, o sea, si la persona también tiene tiempo, en explicarle todo sobre su equipo, ¿no? Cuáles son los pros, los contras de cada equipo distinto. El cuidado de cada equipo, el uso, algunos tips también que le doy, sobre todo para el tema de los líquidos, del nivel de nicotina. O sea, de verdad que las personas salen de SteamLab sabiendo bastante más del tema, ¿no? Eso es importante. Y igual cualquier cosa estamos para que nos consulten, ¿no? Para eso está el Facebook, que normalmente respondemos prácticamente hasta la medianoche consultas de cualquiera, porque no sabemos a qué hora va a tener una falla, sí, o a qué hora va a tener alguna consulta, ¿no? Entonces, claro que sí, hay que estar ahí. Bien, Sebastián, ha sido un gusto tenerte con nosotros y habernos culturizado un poco sobre este tema de los cigarrillos electrónicos que realmente a veces uno desconoce, ¿no? Pero te dejo la cámara de onda digital para que puedas dar tus redes sociales, cómo te pueden seguir, cómo te pueden encontrar.
Bueno, nuestro local que ubicaba en Avenida Primavera, 264, tienda 244, segundo piso, en Chacarilla. Pueden encontrarnos ahí, pueden encontrarnos por nuestro Facebook de la tienda, que es Steamlab Perú. Pueden encontrarnos por el Instagram, que también es Steamlab Perú. O comunicarse a nuestro teléfono de tienda, que es el 372-1793. ¿Y dónde están ubicados? En Santiago Surco, en Chacarilla. Esa es nuestra tienda principal. Ahí está. Ya saben, si quieren pues usar este tipo de cigarrillos electrónicos, siempre es bueno que pregunten, ¿no? Que pregunten cómo se utiliza, los pros y los contras, y qué mejor que Steamlab y Sebastián, que te va a dar toda esa información. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bien, vamos a una pausa comercial y volvemos con la tercera entrevista de la tarde.